amigos, amigas. Bienvenidos a mi canal, les saluda su amiga Claudia de Turquía y mi queridísimo esposo, esposo. Pulente. Estamos aquí, les voy a mostrar, hoy día hemos ido de visita a mis suegros. Bueno, en realidad casi todos los días creo que estamos viendo. Estoy un poquito gripada, María, disculpe. Sí, sí, ya sé que estoy agripada, pero me vacila. No, pues tampoco no digo, es que es muy diferente que cuando estés con la gripiola o con la gripe, te trate con cariño, pero no como una niña. ¿Ya ves? Mire. ¿Ya ves? Mira, cae, oye, que cae, oye. Vaya para allá. Y les estaba contando que hoy unos días nos fuimos a mi suegro, lo pasamos bonito. Y mi suegra me dice, tómale fotos y videos a mis plantitas, me gustaría verlo en su página. Entonces, yo encantada, y le digo, sí. Y le digo, vaya, cámbiese, póngase un polito, póngase hermosa, más de lo que es usted. Y le hago el video. Así que le hice el video y aquí le voy a mostrar el video. También me hice una foto con ella y que esté feliz porque, como digo, llevo muy bien con mi suegra. Sí hemos tenido algunas diferencias por costumbres, cultura y que es normal. Por eso, de que como se dice, cada uno vive en su casa. Pero quizás yo malinterpretaba algunas cosas como que su frialdad o sus acciones, pero no, es que tampoco podemos juzgar de esa manera o de frente decir, bueno, estamos en su país y acá la cultura, no es que sean fríos, es que su forma, su costumbre es así. Y uno tiene que adaptarse. Con el tiempo yo me fui adaptando y entendí cuál era la situación. Y ahora, pero ahora ha cambiado, como digo, se ha vuelto más cariñosa, dulce conmigo, para que se desplaya. Y a mí me encanta porque quizás yo no tengo a mis padres acá, a mi mamá, y yo soy muy cariñosa, y entonces a veces me da ganas de abrazarla, no sé, de un abrazo fuerte, porque ustedes saben que un abrazo dice muchas cosas y te transmite muchas cosas. Y también les voy a mostrar que ya hice el proceso del vino, pero tengo que esperar 45 días. Tengo que esperar 45 días para que ya se convierta, se podría decir, en vinito. Así que nada, les invito a que vean completo mi video, por favor. Y nada, no se olviden de suscribirse y like, compartir mi canal y darle un like. Así que Dios me lo bendiga. Bye bye. Gracias a Dios estoy más unida a mi suegra, a pesar de las diferencias, porque eso es normal. A veces necesito a alguien que me escuche, un abrazo, ya que no tengo a mis padres y eso es lo que me falta. Y ella llena ese vacío. Ojalá mis padres puedan venir a Turquía y poder verlos y abrazarlos. Qué linda mi suegra. ¡Natural! Miren, acá ve. Cómo brilla, ¿no? Yo juraría que es de plástico. Qué bonita esta planta. ¿Pueden ver? A mi suegra le encantan mucho las plantas. Miren. Qué bonitos, ¿no? Qué chula. Ahí está mi suegra. Yo soy morena y negra al lado de mi suegra. Azul, azul. No. Azul. Qué linda, Inés. Ese collar va a ser mío, tarde o temprano. Mentira. Lo coge su collar como decir, ¿qué cosa? Aquí estamos. Sí, mi suegra. Hola, amigos, amigas. Ahora lo que voy a hacer es pasar al siguiente paso, a comprimir con una tela para sacar el cubito. Que vamos a empezar. Bueno, amigos, ya pasaron las 36 horas. Ahora lo que vamos a hacer es, en una bolsita de tela, vamos a echarlo. Vamos a echarlo poco a poco. Ya se siente el olor y vamos a estar bien, como digo, siempre las manos bien limpias, por favor.
finales. Ustedes me van a tomar el vinito. Uy, huele. Como ya se llega mi cumpleaños, ya me ha salido casi una botella, y la botella es de 750 miligramos, y con una telita le hacen tres huequitos, lo vamos a poner acá para que pueda tener oxígeno, y lo vamos con unas ligas, vamos a poner acá, se puede dar dos vueltas, bienvenido sea, ok, ahora quedó así, pueden ver los huequitos, y lo vamos a dejar en una temperatura normal, ni frío ni calor, en algo oscuro, porque vamos a dejarlo por 45 días, así que después de 45 días vamos a ver qué tal nos va. Acá estamos en un lugar, perdón, Seitaba, artesanales. Mira, ve, honor. Oh, qué beautiful. Ay, qué bonito. Qué bonito. Oh. Amor, ¿cuesta cuánto necadar así? ¿Necadar? 15 mil liras. Oh, ¿saben cuánto está ese pajar? 15 mil soles. 15 mil soles. Llegamos al lugar donde les dije que me gusta, pero igualmente le tengo miedo porque son puras rocas. Y yo le tengo mucho. Mira, acá hay otro papá. Otro papá que es muy beautiful. Miren. Ven acá, Onur. Onur, no hagas eso. Miren, no hay agua. Ay, yo le tengo miedo. Ay, mi corazón. Rápido me desespero, le tengo miedo. Por ahí hay un restaurante. Ya prendió las lucecitas, como pueden ver. ¿Este sitio cómo se llama, Shkin? ¿Qué? ¿Este sitio? Seitabat. Seitabat. Shailale. Shailale. Ahorita no hay agua, en realidad está bien seco. Está bien seco. ¿Qué es tec? Solo muro. Solo muro nomás. No parcha, parcha. Pero el muro, arriba este árbol. ¿Y cómo puede ser el muro? No sé, es milagro de Allah. Miren, este es puro muro, o sea, no hay tierra como se dice para sembrar tus plantas. Pero encima de este muro crecen las plantas, ¿pueden creerlo? Miren, no les voy a engañar, miren, ahí, ven ese de ahí, está sembrado dentro del muro. Vamos.
¿Qué se acuerda de mí? ¿Qué usted, no? A ese pájaro, amor. Yo me muero por ese pájaro. Hasta acá se puede ver. Y acá hay un tipo, un restaurante para tomar café. Mira, así está decorado. Qué bonito, ¿no? Me voy a acercar acá para hacerlo así. Qué bonito. Y miren estos elefantes. Y con este, es leopardo, ¿no? Miren, yo me he quedado sorprendida. Aquí. Aquí está mi Onur, miren. Y está hecho de vidrio, ¿no? No toques. No toques. Está hecho de espejo, miren. Elif. No toques. Miren. Pueden creerlo, este leopardo y este elefante. ¡Qué precioso! Es que es una maravilla. Este es una tienda para comprar así jabones, todo lo que es natural. Miren, ahí miren. ¿Onur? Miren aquí. De aquí sale. Qué bonito. Adentro hay pescado. Pero eran. ¡Ay, miren! Ahí están. Cuidado, Lis, vamos a pasar acá, Lis. Mi nombre es Alábali. Alábali. Miren, y yo sigo enamorada de estos. Son grandísimos. Amor, ¿cuánto? Eso lo venden, ¿no? Satiri. Una que le tengo mucho miedo. Aquí es. Y hay un pony, que se lo llevan al pony. Ya nos estamos yendo. ¡Caballo! Sí, caballo. Ahí está, mire qué bonito. De noche me imagino que será precioso. Y estos elefantes y leopardo, me enamoré. Me enamoré. Me enamoré de ti. Y este es un restaurante. También, mire. Sí, acá es puesta bien caro. Acá, como digo, la mayoría acá vienen puros turistas.